Bueno, egunon, guztioi, gaur sinatu dugun akordio hau Euskadiren etorkizunerako akordio da. Akordio importante eta beharrezkoa, zerbitzu publikoa mantentzeko beharrezkoa, langile eta enpresentzat beharrezkoa, gazteentzat beharrezkoa eta indarrak batzeko beharrezkoa. Sozialistok uste oso sinatu dugu akordio hau. Euskadi plurala da. Ezberdinen arteko akordioa gure elkarbizitzaren oinarria dugu. Akordio honekin pluraltasun hau erakusten dugu, politika hiritarren arazoei erantzun emateko balio duela erakusten dugu. Alderdi sozialistak leialtasuna eskatzen du eta leialtasuna eskaitzen du. Gaur hemen erantzukizun handiko lana egin dugu eta hemendik aurrera akordio hau betetzen dela kontrolatuko dugu, porque efectivamente acabamos de firmar el acuerdo para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva con el Partido Nacionalista Vasco y con el Lehendakari ratificando su compromiso para llevarlo a la práctica. Y es que hay momentos en los que la política, si se ejerce con responsabilidad, tiene que dejar a un lado los agravios, superar diferencias y apostar por el futuro común en beneficio de la sociedad a la que quiere representar. Y eso es este acuerdo, un acuerdo político en beneficio de la sociedad vasca. No busca dar cheques en blanco al Gobierno, no busca definir un pacto de legislatura con el PNV por todo y para todo, y no busca el reforzamiento del Partido Socialista, sino que lo que busca es dar respuestas a los problemas reales que tiene la ciudadanía. Por eso es un acuerdo tan importante como necesario, porque sirve a los trabajadores y a los empresarios, sirve a los jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo, sirve a los desempleados y a los emprendedores, garantiza el sostenimiento de los servicios públicos y de las políticas sociales en Euskadi y, además, sirve para poner fin a una situación que no nos podemos permitir en nuestro país, porque en la situación de crisis actual no nos podemos permitir que la política y las instituciones públicas no puedan llegar a acuerdos para ofrecer una salida a la ciudadanía, porque eso es lo que nos están reclamando desde hace tiempo y el no hacerlo es una de las causas que está contribuyendo a su descrédito. Por eso creo que este acuerdo tiene un valor político y social enorme, porque con él somos capaces de dar utilidad a la política y somos capaces de ponerla al servicio de la sociedad, que es lo que siempre debiera ser. No podemos hacer pagar a la ciudadanía los problemas que podamos tener los partidos políticos. A los problemas que tenemos, a los problemas serios que tenemos como país, hay que buscarle solución desde la política, desde las instituciones públicas, desde la representación ciudadana. Y la firma de este acuerdo demuestra nuestra voluntad para hacerlo así. Y demuestra también que el Partido Socialista es un partido que sabe decir no cuando hay que decir que no, y que sabe decir que sí cuando es necesario para defender los intereses de la ciudadanía. Cuando estuvimos en el Gobierno dijimos que había otra forma de gobernar, ahora que estamos en la oposición estamos demostrando que hay otra forma de hacer oposición. Y lo hacemos con coherencia. Hemos defendido las mismas propuestas cuando estábamos en el Gobierno y ahora que estamos en la oposición. Una oposición que no solo ejerce como crítica permanente del Gobierno, sino que le da valor e influencia en la gobernanza del país a cada voto que nos apoyó, defendiendo un proyecto progresista para Euskadi y buscando entendimientos que nos permitan llevarlo a la práctica. Porque estamos convencidos de que podemos mejorar, que podemos salir de la crisis sin dinamitar el estado del bienestar, que podemos salir de la crisis sin dejar a miles de familias fuera del progreso colectivo. Y sabemos que no es fácil, que seguirá haciendo falta el esfuerzo de todos y de todas. Y recalco, de todos y de todas, porque más allá de lo que se quiere trasladar, creo que interesadamente, eso es lo que busca la reforma fiscal que presentamos, un reparto más justo y más equitativo de las cargas que estamos teniendo que soportar. No puede ser que solo los más débiles sean los que hagan el mayor sacrificio. Ese es el gran objetivo que recorre todo el acuerdo: reactivar nuestra economía y generar empleo con planes y propuestas específicas y concretas para ello, sostener los servicios públicos universales
sin ningún tipo de merma ni recorte, definir un país y una administración más moderna y razonable, sin derroches ni duplicidades, y una fiscalidad que dé soporte a todo esto desde los parámetros de justicia, equidad y progresividad. Son medidas que estoy convencido que ayudarán a Euskadi a enfrentarse mejor a la crisis. Tenemos que hacer que el 2013 sea el último año negro. Nuestro objetivo es empezar a salir. Porque este acuerdo, las políticas que propone este acuerdo, son precisamente para esto, para salir de la crisis cuanto antes y para salir sin dejar a nadie abandonado en la cuneta. Y es un acuerdo firmado por dos partidos, pero con vocación de compartir con otros grupos estos objetivos. Y el Partido Socialista trabajará para que otros se puedan sumar desde el convencimiento de que todos podemos compartir los mismos objetivos. Y termino. Este acuerdo no es para el Partido Socialista un compromiso forzado por las circunstancias. Es un acuerdo sustentado en convicciones profundas, en el reconocimiento de que Euskadi tiene un ser plural, irreductiblemente plural, que tenemos que aceptar como requisito para la convivencia, pero que además nos debe hacer entender que solo desde la suma es posible sacar este país adelante, y en el reconocimiento de que es la política y las instituciones públicas las que tienen la responsabilidad de ofrecer soluciones realistas a la ciudadanía. Y que se esté en el Gobierno o en la oposición, nuestra obligación es esa. Por eso, el Partido Socialista de Euskadi ofrece y exige lealtad en el acuerdo, porque es importante para nosotros, pero es sobre todo importante para el futuro de Euskadi. Eskerrik asko. Egunon, lehendakari Urkullu, lehendakaria, Euskadi Alderdi Sozialistako idazkari nagusia, Patxi López, lehendakari ohia, egunon guztioi. Gaur zabaltzen dira Euskadin etorkizun berrirako ateak. Gaurkoa, egun handia da Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, uste dut Alderdi Sozialistarentzat eta Eusko Jaurlaritzarentzat, beraz instituzioarentzat eta hemen ordezkatuta dauden talde politiko guztientzat. Baina, gauza guztien gainetik eta garrantzitsua dana, egun handia da herri honetako hiritar guztientzat, euskal gizartearentzat. Euskadi se abre hoy a un nuevo futuro. ¿Es este un buen día, desde luego, para el Partido Nacionalista Vasco? Creo que también para el Partido Socialista, para el Gobierno Vasco, para las tres, los dos partidos y la institución que hoy estamos aquí representados. Pero es, ante todo, y esto es lo más importante para nosotros, un gran día para el conjunto del pueblo vasco, de la ciudadanía vasca, de este país. Este acuerdo que acabamos de rubricar dota a Euskadi de una herramienta muy eficaz contra la lucha contra el paro, para la reactivación económica, para la erradicación del fraude fiscal, para el mantenimiento de unos servicios sociales eficaces y solidarios, para una cobertura sanitaria universal y de calidad, para una educación de garantía para nuestros hijos e hijas. Este acuerdo, en definitiva, consolida y refuerza el modelo social vasco, el conocido modelo Euskadi. Y además nos va a permitir centrar todo nuestro esfuerzo en el estímulo de la economía y de la creación de empleo, en suma, en la modernización de Euskadi. Este acuerdo que hoy hemos firmado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, en presencia del lehendakari Urkullu, que también lo ha rubricado, es bueno por la bondad de las medidas que recoge, pero es mejor aún porque es el hijo del diálogo. Este acuerdo nació aquí mismo, en esta misma casa, el 21 de mayo. Recuerdo hoy, por qué no decirlo, el escepticismo con el que se acogió aquella convocatoria que nos hizo el lehendakari. Veníamos de desacuerdos muy recientes, portazo le llamaron algunos, pero Euskadi no estaba entonces, ni está ahora, para riñas partidistas. Euskadi está para que salgamos de la crisis. En aquella reunión el PNV presentó una propuesta de reforma fiscal y para la lucha contra el fraude técnicamente avanzada. Era un documento muy elaborado porque había un calendario a seguir, había que poner en marcha las reformas en vigor antes del 1 de enero. Y también recuerdo cómo, según avanzaba la reunión, se hizo más evidente la necesidad de compartir
un diagnóstico y unas líneas de actuación. Entramos a la reunión entre el escepticismo y el recelo y con el deseo más de marcar lo que nos distanciaba que lo que nos apremiaba, y dos horas después salimos de forma bien distinta, convencidos de la necesidad de arrimar el hombro y de que merecía la pena intentar un acuerdo. Alderdien maila argi eta garbi erakutsi digu elkarrizketa dala aurrerapen giltzarria. Elkarrizketaren bidez, baino ezin dira ezberdinen artean hau bezalako akordioak lortu eta sinatu. Eta Euskadik une honetan ezer behar badu, horiek dira elkarrizketak, akordioak eta itunak. Akordioa da bizitzako, gizarteko eta gizarte justiziako ikuspuntu ezberdin bi edo gehiagoren arteko biderik laburrena. Eta akordioa gai guztien aplikatu alda, ekonomia, osasuna, gizarte zerbitzuak, eta baita paketzean eta bizikidetzan ere. Hitz egin dezagun elkarrekin, hitzartu dezagun, aurrera egin dezagun, guztiok elkarrekin, itun hau guztiontzat dago zabalik. Decía que esa mesa de partidos convocada por el lehendakari fue la demostración empírica de que el diálogo es la piedra angular del progreso. Solo dialogando pueden firmarse acuerdos como este, alcanzado entre diferentes. Y Euskadi, si algo necesita en este momento, es diálogo, acuerdos, pactos. El pacto es el camino más corto entre dos o más visiones diferentes de la vida, de la sociedad o de la justicia social. Y el pacto es aplicable a todas las materias, la economía, la sanidad, los servicios sociales y también la pacificación, la convivencia. Dialoguemos, pactemos, avancemos, todos juntos. Este pacto está abierto a todos, como decía el lehendakari López. En eso pensó, en eso debió pensar el lehendakari Urkullu. Nos llamó a los partidos y nos trasladó una consigna inequívoca. Hablemos, dialoguemos, alcancemos acuerdos, pactemos, cedamos todos para salir ganando todos. Pocos apostaban entonces por el éxito de su iniciativa. Sin embargo, el Partido Socialista de Euskadi recogió el guante y hoy se lo quiero agradecer a su secretario general, Patxi López. Comprendió al lehendakari y empezamos a hablar. Y hablamos y negociamos, han sido meses de diálogos, de reuniones, y cedimos todos para que todos saliéramos ganando y pactamos. Hoy lo escenificamos aquí. Este es un primer pacto y Euskadi avanza con él. Hemos pactado en Gasteiz y también hemos empezado a conseguir acuerdos en Madrid, tímidos aún. Pero el acuerdo recientemente cerrado con el Gobierno central permitirá al Gobierno vasco poner a disposición de las empresas 120 millones de euros más, una disponibilidad adicional en favor de la economía productiva, la reactivación y el empleo. Es otro paso. Euskadi avanza. Los ciudadanos nos han pedido movimiento y estamos avanzando. Paso a paso, Euskadi avanza. El camino aún será largo, pero lo afrontamos con optimismo. El último dato de la recaudación de las haciendas vascas apunta al inicio de la reactivación de nuestra economía. Otro paso, Euskadi avanza. Desde hoy, este acuerdo va a aportar un escenario de certidumbre fiscal para las decisiones económicas de las empresas y también de todas las familias vascas. Y certidumbre es decisión. Otro paso y Euskadi avanza. Hoy rubricamos un acuerdo amplio, ambicioso, de entidad y profundidad. Un acuerdo que piensa en las personas que están paradas, en las personas que más sufren para llegar a fin de mes, en las personas que necesitan protección social, en las que luchan cada día por subir la persiana de su negocio. Un acuerdo que pone su foco en la asistencia a nuestros desfavorecidos, que los tenemos, en el cuidado de nuestros mayores, en la atención de nuestros enfermos, en la educación de nuestros hijos e hijas. Un acuerdo que piensa en todas esas personas y que piensa en todos los jóvenes, en ayudarles a concebir y a ejecutar su proyecto vital, en ofrecerles oportunidades de futuro, inserción laboral, trabajo, vivienda, un futuro. Akordio hau, alderdi guztientzat irekita sortu zen, eta bere ateak, etxe honetako ateak, zabal-zabalik daude, oraindik, inork ez du ezer itxi. Zenbat eta gehiago izan, orduan eta handiagoa izango da, euskal gizarteari emango zion bultzada, suspertze ekonomikoa eta enplegua sortzeko bidean aurrera egin dezagun.
Este acuerdo nació abierto a todos los partidos políticos y sus puertas, las puertas de esta gran casa, siguen abiertas de par en par. Nadie ha cerrado nada. Cuantos más seamos, mayor será el impulso que podamos dar a la sociedad vasca en la senda de la recuperación económica y la creación de empleo. 2013, y termino ya, ha sido el año más duro de la crisis. El Gobierno vasco lo ha tenido que recorrer en el solitario. Ahora 2014 nos muestra ya un mejor horizonte y, además, vamos a poder recorrerlo en compañía de este gran acuerdo. Este es el mensaje de confianza que la sociedad vasca espera de nosotros. Es el mensaje de confianza que le ofrecemos hoy. Afrontamos esta nueva etapa con la ilusión de hacer efectiva la recuperación económica y la creación de empleo, la razón que da auténtico sentido a este acuerdo. Beraz, zorionak lehendakari, zorionak lehendakarioia, zorionak guztiei. Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia, Patxi López lehendakaria, Andoni Ortuzar, Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentea, ongi etorriak eta egunon guztioi. Euskal gizartea egoera latzean dago gaur egun murgilduta. Demokrazian eta autogobernuan bizi izan garen urteotan erdietsi ditugun lorpenak erauzteko arriskuan aurkitzen gara une honetan. Euskadi egoera honetan dagoelarik, esaldi hau da izenpetu dugun hitzarmenaren abiapuntua. Krisialdia larria, sakona, gogorra eta luzea da. Krisialdi honek zuzenean eragiten die pertsonen ongizateari eta aukerei. Uste osoa izan dugu eta dugu hitzarte eta itun politika bat behar dela. Politika, erakunde, ekonomia eta gizarte eragileen artean adostasun zabalak ekarriko dituzten ekimenak behar ditugu. Horixe da hitzarmen honen abiapuntua, itun kultura berri baten abiapuntua. Hoy no se cierra un acuerdo, hoy se abre un acuerdo. Nos une la convicción de abrir una etapa política de diálogo y debate, de entendimiento y de concertación. Constatamos, compartimos y convenimos que es necesaria una nueva cultura de acuerdos. Llegar a este acuerdo ha requerido, en primer lugar, tomar una decisión. El Gobierno vasco adoptó la decisión de compartir sus decisiones. El día 21 de mayo planteé a todos los partidos políticos un diagnóstico de país, transmitir la disposición a consensuar las decisiones más relevantes para nuestro futuro socioeconómico. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco alcanzan hoy un gran acuerdo de país. Como lehendakari, en representación del país, lo agradezco como paso para un presente y futuro esperanzador. Valoro este acuerdo en una perspectiva histórica. Desde mediados de los años 80 se tejieron las complicidades políticas para construir Euskadi desde la democracia y en base a valores compartidos, el autogobierno y la recuperación económica. Vivimos 15 años de determinados entendimientos y acuerdos, de compromiso con un proyecto compartido. Los últimos 15 años en Euskadi ha primado más el enfrentamiento y la confrontación y más la política de bloques y división que la del diálogo y el debate en la búsqueda de consensos sólidos. Este acuerdo quiere y puede abrir un nuevo tiempo, el tiempo de tejer complicidades en una Euskadi que quiere crecer desde la pluralidad, el trabajo común y el acuerdo. Este acuerdo abre un nuevo periodo de posibilidad de entendimiento y de concertación. El país lo necesita y nos lo reclama. Lo necesita el país y lo necesita la política. Quiero destacar el trabajo técnico de alto nivel que fundamenta este acuerdo. Su profundidad y alcance se deben a la implicación y dedicación de muchas personas, tanto en representación de los partidos políticos como del Gobierno. Hemos propiciado, participado y nos hemos comprometido porque creemos en el acuerdo. Los partidos políticos han declarado que van a ser muy exigentes en el seguimiento de este acuerdo. También el Gobierno lo va a ser. Hemos sido exigentes en su elaboración y vamos a ser muy exigentes en su desarrollo. La sociedad nos demanda esta exigencia y este rigor porque nos demanda resultados. Hitzarmen hau, Euskadiren etorkizunari itxaropenez begiratzea da. Egoera giza ekonomikoaren diagnostikoa partekatzen dugu. Lehentasunak partekatzen ditugu.
gizarte ongizatearen eredua eutsi eta enplegua sortzeko ekonomiaren suspertze neurriak hartu. Hartu beharreko neurriak eta erabakiak partekatzen ditugu. Gure mezua, konfiantza mezua da. Konfiantza, hitzarmenetik abiatuta krisialdi hau gaindituko dugula. Euskadik aurrera ateratzeko ahalmena duela. Este acuerdo es una mirada al futuro con confianza. Euskadi necesita construir, crear, fabricar, avanzar. Nuestro mensaje es de confianza. Desde el acuerdo vamos a remontar esta crisis. Nuestro compromiso político está con los servicios públicos, con la protección social, con el modelo vasco de bienestar. Nadie se va a quedar atrás en Euskadi. Nuestro compromiso está con las medidas de estímulo a la economía para crear empleo. Euskadi va a salir adelante. Este acuerdo está abierto y va a seguir abierto. Los años 2013 y 2014 van a ser difíciles desde el punto de vista económico, social y presupuestario en todas las instituciones públicas. Nuestro compromiso es extender este consenso básico al resto de fuerzas políticas, extender este consenso a todas las instituciones públicas. Berriz diot, gaur ez da itxi hitzarmen bat. Gaur ireki eginda hitzarmen bide berri bat. Hitzarmen hau irekita dago eta irekita jarraituko du. Bi urte hauek zailak izango dira ekonomia, gizarte eta aurrekontuen ikuspegitik erakunde publiko guztietan. Gure konpromisoa da oinarrizko adostasun hori gainontzeko indar politikoei zabaltzea. Adostasun hori erakunde publiko guztiei zabaltzea. Eskerrik asko guztioi eta eskerrik asko bereziki Euskadiko Alderdi Sozialistari eta Eusko Alderdi Jeltzaleari. Galderaren bat bazen dute, si tienen ustedes alguna pregunta. Lo afrontamos efectivamente abriendo esa posibilidad de diálogo y de entendimiento con otros, como hemos expresado los dos partidos que rubricamos hoy este acuerdo. Creemos que es posible alcanzar un acuerdo con todos porque los objetivos son compartidos y trasladar lo que hemos definido en este acuerdo a las juntas generales para que tenga vocación mayoritaria. Pero siempre está la herramienta de la armonización para poder avanzar en el mismo sentido que aparece hoy en el acuerdo. Pero si estamos abriendo una nueva etapa, como tú mismo decías, no la cerremos hoy. Sí, además, de todas maneras, no partimos de cero. Tanto con el Partido Popular como con Bildu hemos estado dialogando a lo largo de toda la primavera y entrado el verano, sobre todo en materia fiscal, conocen con bastante detalle nuestras posiciones, nosotros también conocemos las suyas. Ambos partidos venimos de mantener acuerdos en juntas generales diferentes con uno y otro partido, por lo tanto, hay un espacio. Nosotros creemos que, vista la fiscalidad, por ejemplo, del Gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, y vistos los acuerdos que el Partido Socialista firmó con Bildu en Guipúzcoa hace recientemente, no hay una diferencia tan sustancial que haga que no podamos intentar el acuerdo. Desde luego, la voluntad del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, además, fue casi el primer acuerdo y el más sencillo de lograr, fue que estábamos abiertos, que no era un coto cerrado, que este acuerdo queríamos compartirlo con las otras dos sensibilidades políticas que también están presentes en las juntas generales. Mejorar seguro. Lo que no vamos a admitir, porque no tendría lógica, es que
alguien para entrar pida desnaturalizar un acuerdo. Y no es tampoco un acto de chulería, pero no hay hoy un acuerdo que tenga más fuerza en ninguna de las instituciones vascas que la suma de Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. En cierto sentido, tenemos cierta legitimidad por ese peso político en todas las instituciones mayoritario para que nuestros posicionamientos sean atendidos. Pero ya digo, por la experiencia que tenemos de lo que unos y otros nos han ido planteando y lo que unos y otros han ido haciendo hasta ahora, no debiera de haber muchísimos problemas ni muchísimas espinas para lograr el acuerdo. De la misma manera que en mi intervención he dicho, he propiciado el encuentro entre las formaciones políticas para que las formaciones políticas hablaran durante este tiempo. Y lo mismo intentaré hacer con el resto de formaciones políticas en el papel que a mí me corresponda. Pero de la reunión del 21 de mayo se obtuvo una conclusión clara en aquel momento ya, y era que del diagnóstico de la situación que vive Euskadi, que vivía en aquel momento y que sigue viviendo, eran el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, en aquella misma reunión, quienes más predisposición mostraron también a abordar desde lo que es el papel de las formaciones políticas un ámbito de diálogo y posible entendimiento. Llegados al acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, creo que a mí me corresponde intentar propiciar también vías como las que ya en estos momentos estoy intentando con ambas formaciones políticas en demanda de lo que ha sido el planteamiento de la presidenta del Partido Popular del País Vasco, de Euskadi. Pero insisto, hay un acuerdo que es la base y que es absolutamente lógico que sobre esa base se construya para mejorar, y creo que las dos formaciones políticas aquí representadas se han expresado suficientemente en cuanto a su disposición. Bueno, lo que nos hemos puesto de acuerdo en este pacto es que vamos a revisar, actualizar y modificar, en su caso, aquellas cosas que en nuestro sistema interinstitucional hacia adentro, en la arquitectura institucional propia, no funcionen o creamos que necesitan un ayornamiento, ¿no? Una actualización. Porque han pasado 35 años y el mundo ha cambiado mucho, se han generado muchos más servicios públicos de los que entonces teníamos. Por ejemplo, el papel de los ayuntamientos es creciente en la prestación de servicios, y a veces no están bien recogidas si les hemos dado los servicios, no les hemos dado el reconocimiento institucional para que los ejerzan, ¿verdad? Eso tiene un ámbito. Y, evidentemente, en el nuevo estatus jurídico-político que el PNV le gustaría y también en otoño intentará poner en marcha esa ponencia que nos comprometimos en el programa electoral, poner en marcha en el Parlamento, también va a hablar de eso. Pero todo aquello que avancemos por el camino y todos aquellos consensos que logremos para determinar cómo queremos que sea Euskadi por dentro, seguro que van a venirle bien al acuerdo, que también va a ser muy importante, muy necesario, y desde luego el PNV va a estar abierto a que sea lo más compartido posible, para luego configurar ese nuevo estatus jurídico-político. Ahora, gracias.
No, evidentemente. La legislatura arrancó el día 21 de octubre del año pasado, cuando se celebraron las elecciones autonómicas y se dieron los resultados que se dieron. En aquel momento, mi voluntad era poder haber alcanzado un gobierno de coalición, porque los números son los que son, para dotar a este país de estabilidad. No fue posible por las razones que en aquel momento imperaban. Pero eso no ha hecho que el Gobierno vasco, constituido el 17 de diciembre, vamos ahora para 9 meses, el 17 de diciembre no hubiera hecho trabajos hasta la fecha que hayan o que den pie a que estemos en una legislatura ya iniciada con una base suficiente de trabajo. El propio Gobierno ha presentado su programa de gobierno, su programa legislativo, ha presentado sus planes extraordinarios de actuación, presentó un proyecto de presupuesto retirado, tiene un presupuesto prorrogado desde el 1 de enero del año 2013 y no desde cuando retiró el proyecto de presupuestos, el 26 de abril. Estamos adoptando decisiones, estamos poniendo en marcha también grupos de trabajo, estamos participando en lo que es el propiciar el diálogo entre las formaciones políticas, entre las diversas instituciones y no solamente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino también de fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por lo tanto, no. Hoy lo que hacemos es rubricar un acuerdo que tiene como objetivo la reactivación económica, el empleo, tiene como objetivo la fiscalidad, tiene como objetivo las políticas públicas sociales, tiene como objetivo el análisis de la arquitectura institucional, y es algo que no afecta solamente al Gobierno vasco, afecta al conjunto de la arquitectura institucional. Es decir, que sí hay en este acuerdo un buen número de planteamientos que afectan y comprometen al Gobierno vasco, pero que también el acuerdo tiene una proyección más allá de lo que es la afección exclusivamente al Gobierno vasco, sino al conjunto de la arquitectura institucional. Besterik. Besterik ez badago, eskerrik asko eta egun ona izan dezazuela.